Hace 20 años, en septiembre de 1999, el Consejo de la Facultad de Psicología aprobó la creación de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género con la coordinación de los docentes Carlos Guida y Alejandra López. En 2011, la cátedra se integra al Instituto de Psicología de la Salud, transformándose en un programa integral. El programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva tiene por objetivo fortalecer el desarrollo de una agenda nacional de investigación e innovación sobre comportamientos sexuales, género y salud. Para ello, trabaja en la producción de nuevas evidencias para la definición e implementación de políticas, programas y servicios que garanticen el acceso a los recursos, las oportunidades y los derechos sexuales y reproductivos de la población uruguaya. En la actualidad, cuenta con tres líneas de desarrollo académico: estudios sobre servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, estudios sobre sexualidad, género y adolescencia, y estudios sobre violencia de género y salud con foco en violencia sexual. Desde los inicios, sus integrantes provienen de diversas disciplinas, como psicología, medicina, sociología y educación, lo que le ha otorgado un enfoque interdisciplinario a su desarrollo académico. Actualmente cuenta con 11 docentes presupuestados y un amplio plantel de estudiantes de grado y posgrado asociado. Desde el programa se han implementado diversos proyectos de investigación y de extensión y se han organizado los encuentros nacionales y seminarios internacionales con el objetivo de fortalecer el diálogo entre academia, sociedad y Estado. Además, participan activamente en eventos científicos a nivel nacional, regional e internacional. En el ámbito de la universidad, el programa ha impulsado la creación de la red temática de género de la UDELAR y forma parte de ella desde su creación en el año 2001. A partir del 2015, también integra el núcleo interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, integrado al espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. En la formación de grado, dicta cursos obligatorios en la licenciatura en Psicología como la unidad curricular obligatoria Género y Derechos Humanos. A nivel de posgrados, ha dictado numerosos cursos en nuestra facultad y en otros servicios universitarios nacionales y de la región. A través de la realización de actividades y proyectos de extensión y relacionamiento con el medio, el programa posee un fuerte vínculo con organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, actores académicos y agencias internacionales de cooperación. En materia de investigación, en sus 20 años de trayectoria se han desarrollado estudios sobre distintas dimensiones del aborto voluntario, varios estudios sobre sexualidad y adolescencia, sobre toma de decisiones y embarazo no intencional en adolescentes, sobre servicios de salud sexual y reproductiva, calidad de atención y acceso, sobre violencia de género y violencia sexual, sobre discursos, significados y comportamientos sexuales, por mencionar solo algunos de ellos. El balance de lo realizado es altamente satisfactorio. Hemos trabajado desde el mandato universitario de producir conocimiento de calidad y desde el compromiso social con el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Todos los temas y problemas con los que trabajamos son especialmente sensibles en la vida de las personas y de los colectivos humanos. Son también temas de disputa social y política. Mediante buenas prácticas de investigación, enseñanza y extensión, buscamos alimentar la formación de los y las profesionales, el análisis de los dispositivos de abordaje técnico, el diseño de las políticas públicas, su monitoreo y evaluación, darle tratamiento a problemas emergentes y tener la capacidad para responder a demandas sociales que requieren más y mejor conocimiento. Por ello,
El diálogo con actores diversos de la agenda, el trabajo intersectorial e interdisciplinario y el aporte específico desde la psicología son la clave para recrear y proyectar los estudios de género, sexualidad y salud en los próximos años en la Facultad de Psicología.